Esta es una de las 7 oficinas que la universidad pone a disposición desde hoy en el campus científico-tecnológico de Linares para aquellos licenciados que tengan un proyecto empresarial. Se trata de incluir en el campus universitario la cultura del emprendimiento, apoyando también desde el gobierno autonómico aquellas iniciativas que en una primera fase van a generar autoempleo. En el caso de Jaén tenemos lista de espera, en el de aquí ya hay algunas empresas que se quieren instalar. Fundamentalmente son empresas que tienen que ver con un perfil tecnológico, lógicamente, ¿no? Pero bueno, al final, ojalá tengamos que seleccionar las mejores y tengamos una lista de espera importante. El número de proyectos empresariales presentados por universitarios en los últimos 5 años ha crecido un 50% en nuestra provincia. Por este motivo, la finalidad de estos viveros de empresa es conseguir que el conocimiento adquirido por los licenciados se transfiera a nuestro territorio con proyectos empresariales que generen empleo y riqueza. Estos son eslabones que encadenan un proceso metodológico y que de alguna manera conectan lo que es el aula con el mundo laboral, con la empresa. Y eso es lo que necesitamos en Linares. La solución también a nuestros problemas tiene que partir desde dentro, tiene que ser desde la propia ciudad, donde crezcan proyectos, donde nazcan, ¿no? Y lo que hoy inauguramos aquí pues contribuye de una forma bastante cualificada a dar respuesta a esas posibilidades. A este vivero se unirá en unos días en este campus otra iniciativa, un centro de emprendedores. Vamos a seguir colaborando con ayudas a empresas que se instalen en el campus científico tecnológico, con ayudas a emprendedores que salgan de la Universidad de Jaén, en torno a 200.000 euros que forma parte del convenio que tenemos firmado con la universidad. Se trata de conseguir que investigadores y alumnos cultiven su talento aquí y sirvan de motor para transformar la provincia.